ver aterrizar. Y trepamos tan alto sin saber que habría el bajar. Ella miró hacia atrás y me dijo: todo vuelve, todo vuelve. Yo no quise mirar, no quise ver la verdad. Te alejas de mí. Ella miró hacia atrás y me dijo: todo vuelve, todo vuelve. Yo no quise mirar, no quise ver la verdad. Thank you.
salir a dar vueltas por esta ciudad. Y sí, la verdad que sí. Partido duro en la previa, pero me parece que hicimos los méritos como para algo más. Es raro porque nos hacen un gol casi sin llegarnos al arco, entonces sabíamos que teníamos que estar muy atentos a cualquier tipo de pelota parada, ya sea tiro libre o lateral. Y bueno, la verdad es que encontraron un gol ellos en un momento en donde daba la sensación de que si hacíamos un gol malo, rompíamos ya el partido, ya estaba, donde habíamos encontrado espacios, donde tuvimos mucha situación o aproximación de gol ahí con mucho espacio para adelante y no lo pudimos definir. Y cuando nos empataron y terminó el primer tiempo, creo que en el segundo tiempo también tuvimos las oportunidades, sabíamos que tuvimos que adaptarnos a jugar diferente, porque la verdad es que es una cancha en donde tres o cuatro pases a hacer era demasiado exigente y que tuvimos que reducirlo eso y ser un poquito más vertical, un poquito más directo. Y bueno, lo intentamos y no lo encontramos. ¿Cómo impactó anímicamente que justamente en la última jugada del primer tiempo te dé empate? Impacta emocionalmente en ese momento, pero termina el partido, así que nosotros no puedo decir que nos haya dolido, porque en el segundo tiempo salimos y en la primera jugada tenemos una situación muy clara de gol. Entonces ahí ya te das cuenta que lo que había pasado ya había pasado. Lo que pasa es que después teníamos que volver a trabajar para concretar la diferencia y bueno, no llegamos. ¿Considerás que perdieron dos puntos acá? Sí, creo que esto se va a evaluar en realidad cuando termine, ¿no? Pero sí que nos vamos con la sensación de que podríamos habernos llevado algo más. Bueno, se viene un partido chivo contra un equipo que, descendió el campeonato pasado de la C y busca volver rápidamente. Sí, y cambio de técnico, y eso también te marca algo. Más no puedes hacer demasiado análisis con lo que le pasó a ellos, porque hoy me imagino que están en otro momento, como le pasó a Lugano, como le va a pasar a Linier también. Entonces hay que verlos a ver de qué se trata el partido de la semana que viene, tratando de ser protagonista nuevamente y bueno, nosotros vamos por nuestra victoria, ¿no? En definitiva, siempre la idea es pensar más en nosotros, ¿no? Sabiendo lo que van a hacer ellos, pero pensando en nosotros. Sí, tuve la suerte de jugar los últimos 3 años, pero bueno, en las últimas 2 visitas se nos hizo un poco esquiva y la verdad que no pudimos conseguir los 3 puntos, tanto con Juventud como ahora contra Ballester. A ver, es una cancha que es chica y aparte desde arriba parece que estuviera bien, pero hay mata de pasto, hay ondulaciones. No, está mala, la cancha está mala, muy mala. Y eso, bueno, interfiere un poco con lo que proponemos nosotros, que es intentar salir jugando, que las salidas sean claras. Así que, pero bueno, hay que rebuscársela y saber que hay muchas canchas que están en el mismo estado y pues tenemos que buscarle la vuelta para tratar de sacarle rédito al mal campo, ¿no? Bueno, en el gol no hubo ni responsabilidad tuya ni de la barrera. Uñati definió perfecto. Sí, bueno, sabíamos nosotros que ellos aspiraban a los laterales, a la pelota parada, y bueno, un poco al extremo derecho que tenían, que más de eso no intentaban. Y bueno, así ellos encontraron el gol. La verdad que había después tenido una previa que la sacaste, ¿no? Sí, también, acá sobre mi izquierda. Pero bueno, la verdad que un poco con bronca, porque yo creo que nosotros insinuamos más para llevarnos los 3 puntos. Creo que hicimos las cosas como para lograrlo, pero bueno, no se pudo y un poco triste porque sabíamos que logrando los 3 puntos nos acercábamos mucho más al objetivo nuestro, que es agarrar la punta del campeonato, ¿no? ¿Te vas preocupado por algo de hoy? No, porque el equipo se entrega, ¿no? La entrega está, las intenciones están, obviamente hay cosas para corregir, ¿no? Siempre hay cosas para corregir, aun cuando se gana, pero yo creo que lo más importante es la entrega del equipo, la intención que tenemos nosotros y eso está, que es lo más importante. Después, vuelvo a reiterar, hay errores y hay que corregirlos para seguir mejorando como equipo. Hay que ganar al Cambaceres. Sí, es de local, no tenemos que hacer fuerte, es nuestra casa y no podemos perder más puntos, tanto de local como de visitante, pero bueno, más que nada de local, que la cancha se predispone para tratar de jugar bien, que es lo que queremos nosotros. Hay que sacarle frutos al buen estado del Puga y de esa manera dejar los 3 puntos en casa, ¿no? Sí, un partido duro, sabíamos que Ballester acá se hace local, se hace muy fuerte, y bueno, venimos a buscar los 3 puntos y nos vamos con un empate que no nos conviene, ¿no?
Le preguntábamos a Rodríguez, ¿cómo impacta que te empaten en el último segundo del primer tiempo? Sí, porque habíamos hecho un partido inteligente, habíamos abierto el partido y nos vamos al descanso ganando 1-0 y el segundo lo sabíamos jugar de otra manera. Y nos vamos al descanso como empezamos, con un empate. Así que no, fue un balde de agua fría, ¿no? Tuviste hoy mucho choque, mucho desgaste físico. Sí. Más que lo habitual. Sí, porque la cancha está muy mala, por ahí no se puede jugar, no hay mucho espacio y tenés que todo el tiempo chocar con los centrales y te va desgastando, pero el partido se fue así y es lo que tengo que hacer. ¿Con qué te vas que te gustó de atrás hoy? No, me gustó el orden, las ganas de que tuvimos en todo momento de querer ganarlo hasta los últimos minutos. Creo que si en lo global en la luna mal el gol, no estoy en offside. ¿Vos decís que no estabas en offside? No, yo no estoy en offside y no participo de la jugada. El que me tira al centro arranca de atrás y después cuando yo voy a definir lo tengo atrás al que me está marcando. Entonces yo no estoy en offside y me da bronca que te anulen un gol que tranquilamente era para ganar, ¿no? ¿Con qué te vas preocupado o te vas preocupado con algo de atrás? No, simplemente seguir trabajando en base a los errores. Siempre tenemos errores que corregir y nada, prepararse para lo que viene, para el que de local no podemos dejar pasar, ¿no? Bueno, a ver, el gol de ellos fue un acierto absoluto de Uñate, del que remató. Sí, le pega muy bien a la pelota, sabemos que saca los laterales largo, le pega muy bien la pelota parada. Y bueno, esas son las virtudes de ellos y las saben aprovechar. Se viene Cambaceres. Rival duro, como todo lo que nos toca jugar a nosotros. No viene bien, pero es un equipo de la C que viene a ganar, ¿no?